Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Buen día, amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Acá estamos a punto de ver por primera vez cómo es la celebración del Día de los Muertos en México, que es una celebración que llama muchísimo la atención alrededor del mundo. Por eso que andan acá fantasmas, espíritus, espectros ahí rondando en el bar, porque saben que estamos a punto de ver esta magnífica tradición que tienen en México, de la cual, tengo que ser totalmente sincero, sé muy poco, no sé por qué se celebra, cuál es el motivo, pero bueno, lo voy a estar aprendiendo en este video que vamos a estar viendo. Se llama El Día de Muertos en Michoacán, México, y es del canal Jorge de León, así que muchísimas gracias al canal Jorge de León. Voy a dejar el link del video original en la descripción para el que quiera pasar por su canal, suscribirse y ver qué otro contenido tiene. Pero bueno, ahí ya estamos listos con el video, ya tenemos las primeras imágenes, hermosísimas la verdad, toda la indumentaria, toda la preparación. Tenía la idea también de pintarme un poco la cara, pero no tengo las herramientas, lo que se necesita, y mucho menos la calidad, la capacidad artística para hacer todo eso, que la verdad que se ve hermosísimo. Pero vamos a darle play y vamos a aprender sobre el Día de Muertos en México, que hace muchísimo tiempo, la verdad, tengo ganas de hacer este video. Vamos a darle play. El Día de los Muertos en México tiene su origen en la creencia de nuestros pueblos originarios sobre la vida después de la muerte. Los mayas, aztecas, huastecos y purépechas, todos sin excepción, tenían su propia cosmovisión en la que la muerte ocupaba un lugar esencial. La muerte tiene un significado diferente para cada cultura y país en el mundo. Por la herencia de nuestros ancestros, en México hay fiesta, mucha comida y baile. El 1 y 2 de noviembre... Bueno, ahí primer detalle que aprendí muchísimo y que no lo sabía, que viene de los pueblos originarios, ¿no? De la zona, los aztecas, las mayas, que en su creencia, ¿no? En la vida después de la muerte y de la celebración, viene por ese lado. Bueno, de ahí es el origen, digamos. No lo sabía, ahí buen primer dato del video. Los días oficiales del Día de Muertos. Festejar la vida de quienes ya no están con nosotros. Por eso fuimos al seno de la cultura purépecha en Michoacán. Para disfrutar de las ofrendas, la música y la nostalgia con la que cada año se recuerda a nuestros difuntos. Con alegría, ¿no? Esa es la gran diferencia, como desde que con mucha alegría. Desde que llegas a Morelia, la capital de Michoacán, se puede sentir la festividad del Día de los Muertos en el ambiente. La decoración y el bullicio de las calles indican que la fiesta está cerca. ¡Qué hermosura, loco! Nuestro punto de inicio en nuestro recorrido del Día de Muertos es Morelia, que es una ciudad muy bonita, con unos callejones y calles muy bonitos. Michoacán. Las plazas de Morelia están repletas de altares que recuerdan a los difuntos, donde se reza sus almas. Perdón, la pregunta, ¿no? Que voy a tratar de cortar poco. Pero Michoacán, ¿por qué Michoacán? Michoacán, no sé si lo estoy diciendo bien. Es un lugar, se festeja en todo México, ¿no? El Día de Muertos, el Día de los Muertos. Pero Michoacán vendría a ser Michoacán, ahí lo digo bien, vendría a ser un lugar central, digamos, donde se originó la celebración, la tradición. Esa es la pregunta que se me está viniendo en este momento a la cabeza. Y todas las decoraciones que se ven ahí en el video, cómo decoran las ciudades, la verdad que es hermosísimo. Se colocan fotografías y la comida favorita de los muertos. It's amazing. It's a treat for the eyes to just wander around this path and see all of the different handmade altars. It's beautiful. Pero en toda la ciudad, ¿no? No solo en el cementerio se celebra, digamos, se puede hacer como ofrenda. Para sentir la esencia más pura de la celebración del Día de los Muertos, nos alejamos de la ciudad para dirigirnos a los pueblos que viven a la orilla del lago de Pátzcuaro.
donde desde hace cientos de años se ha asentado la cultura purépecha. El primer pueblo purépecha que visitamos es Cápula, famoso por el trabajo de sus artesanos, que se destacan por la creación de hermosas catrinas. Ahora llegamos al primer pueblo mágico de este recorrido del Día de Muertos, que es el pueblo de... Cápula, muy famoso por sus catrinas. Hay muchas de todos tipos, de muchos tamaños también, y hasta con animalitos. Y las catrinas están inspiradas en la figura que hizo el ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas, que es de origen hidrocálido. Entonces vamos a ver si encontramos a Antoine una hermosa catrina. Sí, a ver. Catrina, mira, es muy reconocido la imagen esa, ¿no? De... En este pueblo hacen las catrinas. Ay, por Instagram unos amigos me querían mandar cosas características de esta celebración del Día de los Muertos. Me acabo de acordar, capaz que me querían mandar algo así. No tenía la posibilidad de una dirección donde me puedan mandar los regalos. Yo estoy siempre en la fábrica. Pero ya lo tengo solucionado. Así que para los que me escriben por Instagram y me quieren mandar cosas, escriban nuevamente que me parece que ya tengo donde me pueden mandar. Para que alguien lo pueda recibir, ¿no? ¿Qué es lo que anda haciendo, señora? Pintando. ¿Cuánto se tarda en hacer una? En el pintado. De estas chiquitas, pues todas estas me las termino en un día. Ya de las grandes, una todo el día hasta la noche. Muy, pero muy lindo, muy artístico. Voy a comprar una catrina. Bueno. Tiene guacamayas, pues tiene changos y tiene colores en su cabello. Una catrina acá, al lado de la botellita. El mejor consejo que te puedo dar en el Día de los Muertos es no comer mucho antes de ir, porque lo que más abundará en esa velada es la comida tradicional de Michoacán. ¿Qué vas a comer, Jim? Es un gazpacho, consiste en piña con jícama, con queso y chile negro. El gazpacho es de Morelia. Y lleva jugo de naranja, lleva queso, chile negro, chamoy, sal y limón. Eso gazpacho, mira. Algunas veces que lo preparan con cebolla y chile verde. Están exquisitos, se los recomiendo. Pensé que era tipo un maní o algo que se comía llevan así. Llevan manguito, piña, jícama, pepino con un montón de limón y sal. Tiene pinta. Interesante. Se quedó un pedazo de gazpacho, le ponen señora. Chile, polvo negro y queso. Queso cotija. Está muy exótico. De Morelia para el mundo. Los guías fueron nuestros amigos de Cima Expediciones, quienes organizan recorridos de montaña por los senderos más bellos que rodean al lago de Pátzcuaro y también de las principales montañas de México. Seguimos con las artesanías. Este es un pancho de borrego. ¿De borrego? De borrego, sí. Es un regalo para mi mamá. Acá sería un poncho. Es muy caliente. Mi mamá va a cantar este regalo. Carísimo. No sé en México, pero acá salen carísimos los ponchos, la ropa tradicional gaucha. Vendría a ser, sale muy cara. Es que todo a mano, es muy difícil elaborar. ¿Cuántas cosas tiene México, loco? ¿Cuántas culturas, cuántas tradiciones? ¿Cuánta gastronomía? Muy diferente a lo que se encuentra acá. Con mayonesa y queso. Esto no hay. Y un poquito de chile. Es muy rico. Súper rico el esquite. Es un elote amarillo y los granos están gigantescos. Siento cómo se deshacen en la boca. Muy ricos. El maíz michoacano. Los pueblos originarios celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre a noviembre. Además, los indígenas asumían que la muerte no es súbita, sino una transformación gradual, por lo que acostumbraban mantener los cuerpos de los fallecidos cerca, en el patio de sus casas, hasta convertirse en huesos, signo de que han llegado a su destino y descansan en paz. Por las mismas fechas de otoño, los conquistadores españoles celebraban el Día de Todos los Santos. Al conquistar México, la Iglesia Católica hizo que los festejos de Día de los Muertos sean el 1 y 2 de noviembre, fusionando ambas tradiciones, lo que facilitó la conversión. En la actualidad, la Iglesia Católica asume el Día de los Muertos y le da un sentido dentro de la teología cristiana. Por eso es posible encontrar altares de esta celebración en iglesias alrededor del mundo. Mirá, no sabía todos estos datos. Es una muy locura buen video, que estamos en un campo santo y hay tanta vida.
Con muchos datos muy interesantes, bien narrado, mostrando imágenes hermosísimas. Me está encantando el video de Jorge de León. Creo que elegí bien para mi primera vez aprendiendo sobre el Día de los Muertos. Hay mucha gente aquí. Me encanta que ponen muchas flores a las tumbas porque da mucho más alegría a la muerte. Ça donne une image différente de ce qu'on est habitué en Amérique du Nord. Seguimos a unos jóvenes de Acapulco que nos muestran orgullosos sus trajes entre calles con construcciones de adobe. Oiga, ¿las casas de aquí cómo son? Pues lleva como barro. El barro hay que machucarlo un poquito. Cuando vaya a machucarlo, hay que echarlo a remojar. Se le pone estiércol, cemento de animal, para hacer la mezcla, para hacer los adobes. La ventaja del adobe es que es más fuerte, más resistente. En frío está calientito y en tiempo de calor está fresco. Y se visten así para ir al cementerio. Conocimos a Sergio Arroyo, el creador de estos trajes alusivos al Día de los Muertos en Michoacán. Todos somos de aquí, del pueblo. Todos nos unimos a trabajar y a convivir. Y de repente que vienen y se nos buscan por el vestido de la monarca. ¿Y usted los diseña? Sí, yo los diseño. Se trabajó y nos hicimos como 6 meses. El de la mariposa monarca también igual se tardó 6 a 7 meses en la elaboración, en que qué le ponemos, si las mariposas, las tarascas. También debe haber para el turismo, me imagino, que si tanta elaboración. La velada apenas comenzaba. La misión es pasar la noche de ánimas del 1 de noviembre con los pobladores que viven alrededor del lago de Pátzcuaro. Impresionante la imagen, mirá, hay un montón de casas. Qué loco vivir en esa isla. De noviembre con los pobladores que viven alrededor del lago de Pátzcuaro. Nuestro siguiente pueblo fue Santa Fe de la Laguna. Ya llegamos a Santa Fe de la Laguna. Este es un pueblo purépecha. Aquí todavía la gente habla purépecha. Adiós. Qué lindo lugar, loco. En Santa Fe de la Laguna tienen la tradición de decorar los marcos de las puertas. Solo lo hacen en aquellos hogares donde hubo un muerto ese año. ¡Qué bonito! Las calles de Santa Fe de la Laguna ya muestran el espíritu de celebración. Niños y familias bailan alegremente las canciones preferidas de los seres queridos que ya no están con nosotros. Chicos, todos. Me encantaría, loco, me encantaría ir para ver todo esto. Eso está hermoso, es Coco hecho realidad. Ah, como la película, ¿no? Coco. ¿Cómo se la están pasando en este día? Bien, bien. ¿Digan? Vienen de lejos. De lejos. Sí. Vienen de Canadá, mire. ¿A poco? ¿De Canadá? De Inglaterra. ¿A poco? Está bien, pues. Son bienvenidos. ¿A poco? Aquí, mira. Yahua, yahua, chulan, cha. ¿Qué significa? Que vinieron bien lejos. A Tunalicoles. ¿Qué, cómo te llamas? Jorge. Mucho gusto. Yo me llamo Selene. ¿Selene? Mucho gusto. Me sé si quieras, es bienvenido y Shokitanoka. Que son bienvenidos aquí. ¿Cómo se dice gracias? Qué bueno. Dios me llamía. ¿Dios me llamía? Dios me llamía. Dios me llamía. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a comprar fruta porque la tradición dice que cualquier persona que entra a la casa de otra tiene que llevar algo a la ofrenda. Yo compré 2 pedacitos de caña para el difunto. Qué impresionante, loco. Tal vez para ustedes, hablando a gente de México, lo ven ya como algo normal, pero alguien, a los ojos de un extranjero de un país tan lejano como Argentina, más lejos que Canadá, claramente. Pero bueno, también obviamente que para el canadiense llama muchísimo la atención. Es tan llamativo, tan diferente, loco, y tan hermoso a la vez. Porque uno por ahí siempre lo piensa, ¿no? Eso de, bueno, a todos nos va a tocar el destino de la muerte. Cuando se muere un familiar te pones muy triste, es así, a mí me ha pasado.
Me ha tocado, quiero decir, a muchas personas que están viendo el video también les debe pasar lo mismo. Pero también es como eso, después cuando lo recordás, recordarlos con alegría, está bueno, pero uno lo va logrando después con el paso de los años, ¿no? La celebración, la forma, esta tradición, esa vuelta de verlo un poco con alegría, recordar a los muertos ahí con alegría, con ofrendas. La verdad que es muy llamativo y es muy interesante como poder tener esa filosofía, ¿no? Con la muerte, ¿no? Que hablar no de con triste, esas familias purépechas. Pues nos hemos topado con un altar muy bonito y todo el lugar está lleno de cempasúchiles. Qué bonito. Los altares los hacen a los familiares los que se mueren en este año. ¿Y en esta familia quién estamos recordando? Estamos recordando a una de mis tías, que era muy querida, es una hermana de mi mamá. Pues la gente le viene a traer ofrenda, todos los que traen ofrenda, les regalamos pozole, atole, pan. De invitarlos a toda la gente que venga a esperar a mi tía, que ya los estamos esperando. La gente vendrá durante la noche a dejar ofrendas a la señora Celia. Y a cambio la familia les dará de comer. Me entré y me ofrecieron un atole muy rico y este pan. Es increíble ver cómo tienen la fachada de las casas y en la puerta donde recuerdan a las personas que fallecieron, pues tienen un arco de flores en pasuchil. Es la característica de este pueblo. Muy bonito también por la decoración y el hecho que pues comparten con todo el mundo, hasta con gente que no conoce, pues se me hace muy, muy lindo. Atole, un pancito. Atoles sería, es como una sopa o algo de eso, ¿no? Me pareció, la primera impresión no la alcancé a ver. Sería como una sopa, como un guiso, sería acá en Argentina, algo así, pero totalmente diferente, claramente. Qué hermosura, loco, esta tradición. En el suelo encontramos caminos de flor de cempasúchil que nos llevaban a otros altares de las casas purépechas. Mucho color este naranja veo en las flores. Ayuda a que los difuntos encuentren el altar. Es un camino hecho de pétalos de cempasúchil. Wow. Le hacen camino para que encuentren la casa. Y allí estaba el portal de flores en honor al Tata Alberto. ¿Cuántas buenas cosas, loco? Hola, buenas. Traemos una ofrenda aquí. Veníamos a dejar una ofrenda andando en un... No, acá. Sí. ¿Puede entrar cualquiera? Buenas noches. Tata Alberto, loco. Disculpe, señora, ¿a quién recordamos aquí? Es a mi papá que pusimos este al altar. Era de aquí, de Santa Fe. Aquí vivía, pues, mi papá, ¿verdad? Y pues, se falleció, ¿verdad?, el mes de abril. Aquí es costumbre de tener un altar, ¿verdad? Y preparamos unas cositas, unas coquetitas, ¿verdad?, para que lo esperamos. ¿Y cuándo llega? Pues, a la mejor en noche. Llega aquí, ¿verdad?, a su casa. Y es mi mamá y es mi papá, ¿verdad? Sí, mi mamá, Alberto. Pero ya para el siguiente año ya no vamos a tener así. Ya nada más tenemos una ofrenda para que lo ponemos ahí en la mesita. Ah, una ofrenda. Entonces, sí. Esto es para una persona que acaba de morir en sí. Este año. Ajá. Se cree que el aroma de la flor de cempasúchil del altar ayuda a las almas a llegar hasta su ofrenda. Y la luz de las velas da paz y esperanza para ellas. También son su guía para llegar a casa. Vamos a dejar la ofrenda. El altar tiene parecitas, velas, esas frutas lo que hay, pues mira, ahí está el cruz, lo que se traen pues sus madrinas, ¿verdad?, para que lo adornen ahí el cruz. Les quedó muy bonito. Sí, se quedó bonito, ¿verdad? Le digo, pues es gasto, ¿verdad? Gastamos como 3,500 pesos. Muy bonito, un palacio. Sí, un palacio, Dios me llame. El desfile de ofrendas no para el Tata Alberto y su esposa. Las personas vienen, dejan su ofrenda y los caseros pues ya preparan algún antojito, les da. Pues la puerta dura abierta hasta que termine lo que hayan preparado. Cuando la puerta se cierra es porque ya no hay y ya la gente deja de venir. Pues esa es la tradición. Pues muchas felicidades. Hay chocolate, hay pozole si gustan. Qué linda, pozole, muchas gracias. Chocolate. Gracias. Bueno, chocolate, ¿está bien? ¿Puro chocolate? Sí. ¿Quieres? Ah, bueno. El casero preparan pozole, tamales,
con atole, pero nomás una vez se gastan. Ma cuchusinga, ma huechulín. Pero el siguiente año, nomás ofrenda nada más. Nada más. Ya no se junta la gente. ¿Y si está perdiendo la tradición? No, no está perdiendo. Sí están haciendo cada año, año por año. Cuando se mueren, un año tienen que hacer la fiesta. No chancos, curacos, costumbre. Seis gachancos, echen, yon cana pues, abuelos. Y así seguimos. No dejamos el costumbre ni al dialecto. Mucha gente en los comentarios, en los videos, me ha dicho que en México el español no es el idioma oficial, como que México no tiene idiomas oficiales y que mucha gente habla distintos idiomas originarios. Y ahí estoy viendo en el video, ¿no? Que las personas como que van cambiando el idioma, ¿no? Recién hablan español, después de otra parte de un idioma que no sé cuál es y se ve subtitulado. La verdad que muy llamativo. Tenemos que seguir. Acabamos de entrar a la segunda casa, nos ofrecieron chocolate con pan, está delicioso. Y muchos testimonios de esta gente purépecha que es un amor, nos explican cómo vive la tradición. Ellos van de puerta en puerta dejando las ofrendas, recordando a los difuntos. Toda la comunidad se reúne, va a esas casas que tienen el altar, llevan algo y ellos a cambio reciben comida. Es una forma de recordar a las personas que estuvieron con nosotros. Luego fuimos al altar del Tata Tomás. Ya sea por tradición, festejo o convicción, el sentimiento que todos compartimos en el Día de los Muertos es el mismo: amor por la familia. It's really amazing to be here in a small town in Michoacán, and the candles and all the kids are running around asking for candy. Y saludando a la gente de fuera también, pues se nos visitan. Ánimo, muchachos. Estos pequeños niños nos mostraron una danza inolvidable. Todos con alegría, loco, los chicos sonriendo. Como títeres, ¿no? Los lleva el grande, como haciendo... Sorprendieron con baile local. Quería llorar un poquito porque estaba muy bonito. Ay, sí, claro. Y te da un poco de emoción, recordás. Es como que te invita a recordar tus familiares, ¿no? Las personas que has perdido. Te da ganas también, como lo estoy analizando, también lo estoy pensando, como hacer. Llevar ofrenda, no sé, algo parecido que vaya aprendiendo de acá al cementerio de mi ciudad. Yo tengo a mi papá que falleció hace 10 años, falleció y me está haciendo recordar el video, debo decirlo, todo el momento estoy pensando. Y me está como dando ganas, ¿no? De como sacar alguna idea del video de la celebración del Día de los Muertos de México, como para recordarlo también de una manera así. Alegre y llevar alguna ofrenda, algo, no sé, algo voy a de lo que aprenda, algo voy a decir. Casi lloro, Jorge, casi lloro. Estuvo muy bonito ver a las señoras llegar con las ofrendas y todas así formaditas fueron poniendo las ofrendas ahí en el altar y luego los niños bailando. Casi lloro. Nos encantaría poder rendir homenaje a todos los difuntos de Santa Fe de la Laguna. Pero ese año eran muchas casas con altar. Estoy comprando fruta porque vamos a ir a visitar a una familia y la manera de entrar y visitar un altar con respeto es dejando algo a cambio. Estamos entrando a la casa de una familia que nos dio permiso para darle una ofrenda a las personas que murieron. Hay cañas, hay varias cosas que se le pueden ofrecer a la familia. Entonces, pues vamos a ver. Los altares se hacen para las personas que fallecieron recientemente, pero... Porque nos invitaron. Van a los cementerios también, eso es lo que...
Rosario Gabriel Díaz era el nombre del finado y fue la cabeza de la familia por muchas décadas. Pedimos a alguien de su descendencia que nos contara más sobre él y su altar. Así conocimos a su nieta Heidi. Cuéntanos, ¿a quién estamos recordando hoy? Es mi abuelo, se llama Rosario Gabriel Díaz. Él es, aquí en Santa Fe, es como una leyenda él. O sea, él lo conocen demasiado. No, me tata, me empiran que enchimiano, no que me dirico, ya que me también negaré tú. Ya, cuca, me empijo que mi tata, no ni manca, jaca. Caíste el pique, ni se imagina, taca. Pero nada, nunca lo voy a olvidar jamás. ¿Y el idioma tampoco? Tampoco, jamás. Se me está poniendo la piel de gallina. Lágrimas como de felicidad, es como nostalgia, como sentirte cerca de tus familiares muertos. Se está perdiendo esto en la ciudad, entonces creo que sí es como importante acordarnos de nuestros antepasados y de toda la gente que ya no está con nosotros. Nada más lo hacemos cuando acaban de fallecer nuestros parientes, pues los preparamos así todo, hacemos atole, pozole o tamales, así. ¿Y lo comparten con la gente del pueblo? Con la gente, lo recuerdan y les traen ofrendas y ya nos le damos atole. Ya el otro año, el Día de Muertos, ya no lo festejamos, o sea, sí hacemos, pero ya no tan grande, nada más le ponemos un altarcito chiquito y así, pero ya no así tan grande, nada más es como reunirnos la familia y hacer como una comidita y nada. Más. Ese tamal que trae mi prima es tamal aquí de Michoacán. Heidi, Dios me llame por abrir las puertas de tu casa, de tu familia, y pues aquí estamos recordando a tu abuelo con un tamal. Está muy rico. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tamales, me encantaría probar tamales. Mucho. En el Zorro siempre vendían tamales. Sí, mentira. La serie El Zorro, ¿no? Como un plátano. Muchas gracias. Había una chica que vendía siempre tamales, gritaba, no sé, ahí en la calle, tamales, tamales. De ahí te queda la idea. Se siente bonito sentir este amor de la familia hacia su abuelito y ojalá pudiéramos replicar eso. Es una tradición muy hermosa y yo siento que es necesario que siga la tradición para que nunca se acabe. Ahí está en el cementerio. ¿Ves? Llevan velas. Es la primera vez que festejo Día de Muertos y soy mexicana. Una vela puedo llevar. Y de Morelia. Y de Morelia, ajá. Se debe de propagar esta tradición un poco más porque está muy bonito. ¿Qué consejo le das a la gente para que mantenga el purépecha? Ister más esos, te escucha mi te caguanta, y purépecha, y se son besti para ya me escucha, caji, hueca, piringues, no, 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 miriculi, piringui, no, me cámara, piringue, me piringachua, porque hay ya mate lugar, chima, miriculi, na caña, no te aguanta na sentinia, ca, no se sala ni en po, siempre, inde se sala, es que ya me te chuanda, ca, purépecha, que serio, para, pule es un di, porque inde se son besti para escucha guanda, al con register como orgullo, a las canchuchas raíz papá pura pe ambungara ni pero no chica no pero tú le das que pero inde web pin que no me miri con el pin cuando pura pe cómo se dice te amo y que web para pechua dice el idioma. Hay que seguir hablando pure pecha. Bueno. ¿Cómo se muy bien que conserven el idioma. Y que buen besuca. Y que buen besuca. Dice mi tía que ella él. Thank you guys so much for teaching us the pure pecha language. To take in the culture. Mira, visitan de Estados Unidos, visitan de Inglaterra, de Canadá, de Quebec. Y de Tamaulipas. Vielen Dank an alle für die leckeres Brot und so ein schönes Geschenk für die Gestorbenen. Sehr schöne Tradition. Vielen Dank. Merci à tous pour l'hospitalité. Je suis content de partager ce moment-là avec vous puis d'honorer la mémoire de votre être proche qui est décédé. يرحم روساليو غابييل التقليد ده من أجمل تقاليد شفتها في العالم وأنا أعتقد أنه كلنا شرفنا من أن احنا هنا معكم شكرا se le metió el diablo It's been absolutely magical. My heart is full, and it's so amazing to be here and experience this. And thank you. Deben estar muy orgullosos de Heidi porque ella orgullosamente comparte las raíces purépechas y me encanta que sigan hablando su idioma, su lengua, promover esto que también en México. Y viva la nación purépecha. ¡Viva! 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 ¡Viva!
Nosotros escuchamos puras pirecuas en casa, pero no hablamos purépecha, solamente escuchamos y nos gusta mucho la música de su región. Buena. Harik sabi junero taria, noch kucha pule peches male, kucha no kwatan, tan tiringi tutsuki ni karania. Y estará presente en los corazones de su familia. Adiós, saluden a la cámara. Adiós, que les vaya bien. It was really amazing to be part of something so personal to the family, but they were so happy to have us there. And they told us about their grandfather, and she spoke Purépecha, the native language. Did this happen in the States? Maybe not as much. People here are very welcoming. Aprovechamos para bailar en las calles de Santa Fe de la Laguna. Caminito de velas, todo para adentro. Hermoso, ¿no? ¡Dulces! ¡Dulces! Y eso ya sería la plaza, ¿no? Una plaza central. Pero no todo es alegría en Santa Fe de la Laguna. Acaba de morir la abuelita que inspiró el personaje de la mamá Coco de Disney, la señora María Salud Ramírez Caballero. Tenía 109 años y fue alfarera. I don't really know where to begin, but speaking as someone who comes from England, where you only really hear about Dia del Muertos and you don't really know the true meaning behind it. You paint your face and you see the beautiful pictures, but being here in Michoacán, in Santa Fe, otra cosa, which is the hometown of Coco, the film, it's purely magical. The Mexican people are so warm and welcoming. You literally go into their house and it's beautiful. The meaning behind it is a celebration of life and it's paying respects to all of your family members that have done everything for you in the past. And my body is buzzing. It's just so warm here and it's exactly like you could picture it and more. It's just magical. Esa noche no dormiríamos. Continuaba nuestro recorrido nocturno por las márgenes del lago de Pátzcuaro. El siguiente pueblo a visitar es Erongoarícuaro. Aquí vimos una preciosa demostración de danza folclórica, el baile más famoso de Michoacán, la danza de los viejitos. Señora que se robó nuestra atención. A sus 80 años bailaba con dicha, gozando de su cultura purépecha. Qué hermosura, la loco. Leyenda que da origen al Día de los Muertos es la historia del Mictlán, el inframundo de las culturas prehispánicas. El Mictlán es el lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino. Ahí está, esa es la parte que también quería ver, cómo es en los cementerios. Yo había visto que adornan muchísimos las tumbas. Todas flores naranjas, eso me tendrán que contar en los comentarios por qué el color naranja. Porque esa flor será un único estilo de flor. Veo que adornan todos con esas flores. Creado por los dioses. Después de un viaje de 9 etapas, atravesando obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu, las ánimas exhaustas llegan a las puertas del Mictlán y ahí son recibidas por los señores de la muerte. Afuera de los cementerios abundan los alimentos. Una señora nos invita a probar un exquisito pozole que vende en su casa. El pozole está hecho con granos de maíz y carne de puerco, acompañado con rábanos, lechuga, cebolla, chile y orégano.
El origen del pozole, según documentos antiguos como el Códice Florentino, proviene de los sacrificios humanos. La élite náhuatl comía carne humana desmenuzada y cocida en agua con maíz, en un caldo parecido al pozole. ¡Delicioso! También nos dio a probar el tradicional ponche con piquete de tequila. Tiene agua de Jamaica y frutas como manzana, guayaba y tejocote. ¿Qué tradiciones? Continuamos rodeando el lago de Pátzcuaro para visitar el cementerio escénico de todo Michoacán, pues se encuentra en el atrio de la iglesia del poblado Purépecha de Arocutín. Este es el cementerio de Arocutín y creo que es el más hermoso que he visto en mi vida. Está increíble cómo es, solamente es alumbrado con las velas. Hermosura. Y se siente una calidez, ¿no?, con la combinación de la luz de las velas y la flor de cempasúchil. Esto es el verdadero Michoacán, el verdadero Día de Muertos. Convertir algo que sería triste o feo en algo lindo y alegre. Muy bonito. Se ve como muy mágico también. Los colores, las velas, todo. It's really beautiful with all the flowers and the candles. There's a lot of marigold. There's sort of an orange haze of the candles and the flowers together. Nos permitieron subir al campanario del templo de Arocutín para ver el cementerio desde lo alto, en una noche tan especial como la del Día de los Muertos. We're going to another cemetery. We're just going around Lake Pascua. I think it's a fantastic experience and celebration. It's very different from how we view the dead in England, whereas here I think the experience is completely unique because it's a celebration of life, really celebrating those people that you've lost, and I think that's a beautiful way to view the dead. Nos faltaba el cementerio más famoso de Michoacán, el de Tzintzuntzan, la antigua capital del Imperio Purépecha. El cementerio es conocido por su fiesta. La gente se reúne a tomar la bebida favorita del muerto junto a su tumba y bailan hasta el amanecer. Ahí nos dimos cuenta que esa noche no dormiríamos. Este es el último. ¿Así que se quedan toda la noche en el cementerio? Celebrando, tomando, comiendo, reunidos en familia, en sociedad, ¿no? Con vecinos, con gente. Qué loco, boludo, que vayan todos al cementerio, ¿no? A pasar la noche, todo. Acá yo me lo imagino, acá en mi ciudad, que todos nos acerquemos al cementerio para celebrar a todos nuestros familiares. La verdad que es impresionante y muy lindo. Muy lindo esa filosofía tumba, de ver y bailan las cosas hasta el amanecer. Ahí nos dimos cuenta que esa noche no dormiríamos. Este es el último cementerio Tzintzuntzan. Cervezas, mirá, una cerveza modelo. Ok, pues aquí en las tumbas podemos encontrar la comida favorita del difunto, que es el Eso puedo hacer, llevar algo. Que mira, me está haciendo emocionar, loco, el video. Me está haciendo emocionar, estoy pensando todo el tiempo. Algo, llevarle algo que le gustaba a mi viejo. Ahí una cervecita vi, claramente, de algún lugar lo saqué yo, esto. Y alguna otra cosa, como una ofrenda, como pasar un buen rato. Lo que me gusta de este cementerio, el cementerio de Tzintzuntzan, es que hay música. Escuchamos a la banda, cómo ellos tocan a los difuntos, y hay fiesta, la gente está tomando sobre los cementerios. Es una fiesta en el cementerio, es increíble. El cementerio más emblemático para increíble, el Día de Muertos. Verdaderamente es increíble. Porque es uno de los más grandes. Acá cierra muy temprano el cementerio, tendría que ir de día.
con una trompeta me meten preso. Una de la guitarra me llegó. El Día de Muertos en Michoacán ha sido una de las más grandes experiencias de mi vida y creo que todo mexicano lo debe de vivir, así que vengan a ese estado a vivir el Día de Muertos en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro. Esa isla me llamó muchísimo la atención. Bueno, ahí terminó. La verdad que muy bueno, muy buen video. José de León, muy interesante, con muchísimos datos. Imágenes hermosísimas de lo que fue la celebración ahí, de cómo decoran todo, las casas, los altares, el cementerio con todas las velas, como estamos viendo recién, cómo va la gente a celebrar, a festejar, ¿no? A recordar a sus familiares de esta manera tan hermosa. La verdad que es una de las culturas. Creo que me habían contado que es patrimonio de la humanidad, ¿no? El Día de Muertos, no sé si así se llama, pero como que la tradición es patrimonio de la humanidad, se ha nombrado de esa manera porque sí. Tiene toda la lógica, es algo verdaderamente increíble. Hace muchísimo tiempo tenía ganas de hacer este video, pero lo quería hacer cerca de las fechas, obviamente. Y también debo decir que te pone un poquito la piel de gallina. El video por momento me hacía recordar muchísimo, pensar en tus familiares, en mi viejo. Y me saqué la idea ahí de llevar algo. Probablemente lleve una buena cervecita, creo que es el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Me dirán bien en los comentarios si se puede llevar cualquiera de los dos días. Me gustó eso, de llevar algo que les gustaba, en vida le gustaba comer o hacer, no sé. Así que, por lo menos por el momento, saqué una cervecita mientras me emociono nuevamente. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Síganme, estoy emocionado, no puedo terminar. Obviamente dedicado para mi viejo este video, ahí un gran saludo, esté donde esté viejito. Ahora sí, vamos a ver si lo puedo terminar. No puedo. Uf, me costó un poquito, tuve que hacer una pausita, un break, respirar un poquito para finalizar el video. Y como decía, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Síganme en Instagram, que aparece por acá. Y déjenme en los comentarios qué les pareció el video. Y más recomendaciones de bandas, de temas, de más videos sobre el Día de los Muertos. O cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego! Ahora sí, ahora sí.